Amigos, amigas del puerto de Valencia, de Quino, de Mafalda, buenas tardes si estáis en Europa, buenos días si estáis en América, en Argentina especialmente. Soy Vicente Palasí, periodista, jefe de prensa del puerto de Valencia, como queráis, y me presento para explicaros que el acto que ahora mismo comenzamos es un refuerzo, es un valor añadido, un fruto generado a partir de la serie de exposiciones que sobre el humor la Autoridad Portuaria de Valencia viene organizando desde hace cuatro años. Eh, una singular y creativa forma de cerrar y de abrir los ejercicios de la mano de un viñetista, de un cronista del humor, como lo han sido hasta ahora y lo son. Tony Ortiz Ortifus, Forges, Peridis y este año Kino y sus creaciones, entre ellas la más destacada y conocida, que es Mafalda. ¿no? Mi presidente Aurelio Martínez, auténtico impulsor de esta serie de exposiciones del humor, puedo aseguraros, ahora mismo que nos está escuchando, pero no sabemos por dónde se esconde, que está plenamente satisfecho del éxito de la exposición de Mafalda. Como lo estuvo también de las exposiciones de Ortifus, de la de Forges, de la de Peridis, y todo se ha dicho y reconocido porque ha sido un exitazo. Y ahora os daré cifras, de verdad, es sorprendente. Eh, es la misma satisfacción la de mi presidente, la que compartimos eh, todas mis compañeras y compañeros que hemos estado liados en esto de la organización de la muestra: Natalia Alcaniz, Esther Medán, Marta Villalonga y las guías Inma Li Liñana. Ana Tienza, Vera López, María José Ibáñez, Mavis Solís, Alejo Negro, Rafa Tríez, José Bosca, Vicente Sierra y todos los compañeros y compañeras del equipo creativo de Art y Clar, unos auténticos artistazos, os lo prometo. Así que permitidme que os ratifique que en Valencia Port estamos orgullosísimos por haber puesto en marcha esta iniciativa, esta serie de exposiciones sobre el humor con las que despedir años viejos y abrir años nuevos. Eh, pero no solo por el hecho de abrir y cerrar periodos anuales, sino porque los valencianos eh, y visitantes que aceptan nuestra invitación para pasarse por el edificio de reloj, lo aprecian de buen agrado. Lo que hacemos en el puerto gusta, está de moda en Valencia. A día de hoy, y os lo digo, este es un dato reciente, desde, la, desde hace un rato, ya son más de 22.000 las personas que en poco más de seis semanas han visitado la exposición de Kino Mafalda y mucho más. Exactamente son 22.120 hasta hoy, hasta esta tarde. Una cifra que muestra el acierto que supone abrir el puerto a la ciudadanía, ofreciendo arte, humor, crítica, creatividad y en definitiva cultura. Mafalda, con sus más de 22.000 visitantes, es todo un emblema y positivo de la reacción de la relación puerto-ciudad de Valencia. Es todo un valor intangible de la entente puerto-ciudad, que muestra así que la cultura y su comunicación y difusión tiene más fuerza de aproximación que el hormigón que une las piedras, porque un puerto y el de Valencia en especial es más que grúas y que barcos, que también lo es, pero no solo. Y para hablar de esta fuerza, que os comento, hemos organizado esta mesa redonda sobre Joaquín Salvador Lavato Tejón, Quino, un webinar que pretende, al igual que la muestra del edificio de Reloj, homenajear y conocer en mayor profundidad a la producción y la persona que hay detrás de Quino, un hombre tímido y sabio, referente para el mundo del humor gráfico, pero que sobre todo es maestro de la vida, reivindicador de la compasión y del derecho al respeto y a la dignidad de todas las personas. Gracias al streaming de la web del Instituto Quevedo de las Artes del Humor y de sus redes sociales. Escucharemos ahora a Julio, que estás por ahí, Julio Julio Rey, buenas tardes, humorista, buenas tardes. humorista y gráfico y director del área gráfica del Instituto Quevedo del Humor. También a Julieta Colombo Marrón. Hola, ¿qué tal, Julieta? Buenas tardes. Hola, Ella es representante de Kino para España y América. A Adriana Mosquera, Nani, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, muchas ¿Qué gracias. ¿Qué tal? Humorista y gráfica y a Juan García. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, secretario del Instituto Quevedo del Humor, que desde este mismo instante, Juan, te ha tocado, tomas el mando de la conversación para moderar una interesante sesión que comienza ya. Así que muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros. Gracias a los que vais a hablar, a los que vais a escuchar. Así que, Juan, tienes la palabra. Y todo el mando es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a Aurelio Martínez, presidente del puerto de, de Valencia, por permitir que esas exposiciones, que decía de humor gráfico, efectivamente, eh, acogerlas en sus instalaciones, en ese fantástico edificio que es el edificio del, del reloj. Y efectivamente lo que vamos a, a hacer... Ahora es conocer un poco más, no solo la exposición, sino el autor, la persona. Que eh, eh, bueno, pues durante mucho tiempo y hemos seguido, hemos querido y seguimos eh, siguiendo y, y queriendo. Y en este sentido, la exposición eh, empieza por un apartado, digamos referido a, a la persona y en este sentido yo querría preguntarle a, a julieta pues eh, en, en ese ámbito eh, qué ha significado dos personas para quino en primer lugar quería preguntarte por, eh, por joaquín su tío bueno, gracias Juan. Eh, Joaquín es una persona importante en muchos sentidos en la vida de Quino. Además de ser su tío por parte de, de la madre, porque era Joaquín Tejón, eh, fue el responsable de que a Quino en la familia le dijeran Quino, eh, para diferenciarse de, de su tío Joaquín y que luego él tomara ese quino como su seudónimo, pero en verdad todo el mundo dice, ¿y quino por qué quino? En realidad en la familia todos lo llamamos quino, o sea, él es quino desde pequeño. Así que el tío Joaquín es responsable de eso, es responsable de haber cuidado a sus sobrinos una noche que sus padres salieron y haber este, entretenido sobre todo al más pequeño, que era quino. Dibujando cosas, eh, porque el tío Joaquín era pintor y trabajaba además mucho en publicidad, eh, dibujaba muy bien. Entonces, eh, así los entretuvo y es cuando Quino cuenta esta sensación que tuvo de todo lo que puede salir de un lápiz y que él entendió en ese momento que él quería eso, quería ser dibujante y quería poder hacer eso, eh, expresar muchas cosas a través del dibujo. De hecho, él siempre que lo entrevistaban, decía que a él no le gustaba hablar y se notaba, que él lo que sabía hacer y, 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 lo que, y, y, y la forma de expresión que él tenía era el dibujo y sobre todo el dibujo mudo. ¿no? Y por último también fue eh, la persona junto a, a su mujer, Joconda, que crió a, a esos tres hermanos cuando fallecieron los padres, porque los padres de Kino fallecieron. Cuando él era bastante joven, y su, él y sus hermanos vivieron con Joaquín y Joconda eh, y su hijo eh, Eduardo Tejón, que fue una persona también pintor mendocino, que fue una persona muy querida para Quino también. Muy bien. Quino eh, nace en 1932, nace en, en Mendoza. Precisamente, efectivamente, toda, esa, toda su infancia la pasa en, en Mendoza y eh, después eh, hemos visto unas, unas fotos de ahí de, de familia, unas imágenes y efectivamente yo te quiero preguntar también por, eh, por el papel ¿no? que ha jugado uh, en toda la trayectoria eh, Alicia. Alicia fue su mujer, ellos se casaron en los años sesenta y pico, cuatro... Uno, sí, no recuerdo exactamente el, el, la fecha, eh, pero desde ese momento eh, fue quien acompañó la trayectoria de Quino que recién, recién empezaba a despuntar. Él empezó a publicar en el 54, pero bueno, en Buenos Aires las cosas no le fueron muy sencillas, él dibujaba un humor mudo, le decían que tenía que poner textos, eso le costaba bastante. Eh, y Alicia fue acompañando este proceso eh, y luego ya con la aparición de Mafalda y Kino cuando hacía humor y Mafalda y algo de publicidad, eh, tenían como, Alicia era química, entonces ella se iba todas las mañanas a, a trabajar y Kino había un día de la semana que no dormía porque así llegaba con todas las entregas, tenían como un, una organización que después le fue... Eh, no les convenció y no les sirvió demasiado, con lo cual Alicia en algún momento, ya con Mafalda este, bastante conocida, es que ella decide dejar su profesión y, y ser el agente de Kino, que fue su agente hasta 2003, que yo tomo un poco la, la, la posta. Eh, eh, igual de acompañarla, porque hasta 2009 ella siguió trabajando como, como agente de Kino. Así que yo digo siempre que fue su compañera en la vida, en el trabajo y que hacían un excelente equipo. Los sobrinos decimos que si no hubiera sido por Alicia, el Kino estaría bohemio haciendo sus dibujitos en alguna parte, porque realmente Alicia era una persona muy inteligente que tenía una visión increíble y fue quien le dijo por qué no le contestase esa carta a este señor de Italia, que era Marcelo Raboni, que después fue su agente, que tanto interés tiene en publicar Mafalda. Y ahí es que sale Mafalda a la contestataria con el prólogo de, de Humberto Eco. Sí, eh, tú antes has dicho, y efectivamente yo creo que una de las características de, de Quino es su timidez. No sé si con la familia también, pero es verdad que en las entrevistas, esto, eh, ves entrevistas... que que a los entrevistadores les cuesta les cuesta eh, sacarle eh, tres frases seguidas no porque las respuestas eran sí no <laughs> pero ¿cómo, era Kilo? cómo era la eh, a los familiares también eh, sí no, también en la familia les... no era así no era muy un... hablador no no tímido no tímido en familia no era tímido pero pero eh, era una persona de pocas palabras eh, bueno, yo he pasado muchos momentos de, de personales y de trabajo con ellos, y la que hablaba hasta por los codos, diría, era Alicia, entonces cuando pasaba algo le decía, Kino, ¿cómo se llamaba ese director? Y Kino te lo decía, porque además su memoria era impecable, o sea, era un observador de todo, y guardaba todos los recuerdos en esa cabeza que tenía, increíble. Cada cosa que uno no se acordaba se la preguntaba a Kino, y Kino sabía, pero él seguía las conversaciones como de costado, siempre estaba como ensimismado eh, y cuando trabajaba no se lo podía molestar, o sea, había que golpear la puerta, este, si a él no quería te daba vuelta la hoja, si no te la compartía, o sea, era bastante particular, pero entrañablemente querible, amoroso, sí, además. Sí, yo quiero preguntar también por este aspecto personal. A quienes también le, le conocieron, ¿no? como Nani, Julio, en las oportunidades que tuvieron de compartir con él, porque eh, efectivamente era tremendamente timido, pero tremendamente generoso, tremendamente eh, sencillo. Eh, yo creo que todo eso eh, pues, ha indicado y ha llevado... También al, al éxito de Kino, en lo no, no personal, porque esa sencillez, la, esa sencillez la ha transmitido en todo. Eh, Julio, tu experiencia en este ámbito, eh, cuál es? Eh, a ver, eh, es que Julia eh, eh, ha abierto un sinfín de, 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 de posibles debates en torno a quino, porque efectivamente es un personaje singular, único, eh, tal vez por eso sea universal. Yo tuve, he tenido la suerte de, de tratar con Quino, él eh, siempre estuvo vinculado con nosotros, con el Instituto Quevedo y la Fundación General de, de la Universidad Alcalá de Henares, entonces tuve oportunidad de conocerle y, y como dato de decir que, que estuve con él cuando le entregaron el Premio Príncipe de Asturias. Cuando le entregaron el premio Príncipe de Asturias, pues nos invitaron a una serie de, de dibujantes y, y bueno, pues estuvimos acompañándole eh, y, y de hecho tuvimos una mesa, aunque parezca sorprendente, redonda con él, ¿no? Eh, mi experiencia es que, en fin, suscribo todo lo que ha dicho Julia, efectivamente eh, eh, era un hombre tímido. Eh, he de decir que. que que no se puede evidentemente diferenciar ni separar la, la faceta de Quino, de persona de la de Quino dibujante lo digo porque yo estoy convencido de que a él lo que le gustaba que hablasen eran sus dibujos es decir que, que eh, hay una anécdota de, de Groucho Mars una vez que le preguntaron por Harpo y le dijeron eh, que, que si era realmente mudo y, y gaucho dijo no, eh, no es mudo simplemente es que no tiene nada que decir eh, yo creo que, que con Kino se podría decir lo mismo porque sus dibujos hablaban tanto eh, eh, el discurso gráfico de Kino es tan profundo y tan extenso que yo creo que a él personalmente pues pocas palabras se le podían arrancar no obstante en aquella ocasión que estuve con él en Oviedo eh, él era eh, rápidamente uno se da cuenta de que amaba su trabajo, amaba su profesión y entonces eh, le encantaba estar con, con sus colegas, le encantaba estar con nosotros, tanto es así que yo he de decir que después de, de, de los actos oficiales eh, eh, que se desarrollaron en torno al premio eh, príncipe de Asturias, bueno, luego tuvimos una cena íntima con él y, y ahí Kino se soltó, es decir, conseguimos que Kino, él estaba tan a gusto, eh, se desprendía tal, tal eh, satisfacción de estar con sus colegas, estaba tan, tan, tan a gusto que realmente, efectivamente, eh, su esposa es la que más hablaba, pero eh, en esa ocasión Kino yo le vi enormemente feliz y enormemente humano, enormemente humano porque es verdad que que cuando estaba eh, uno con Kino, primero por su, su talla eh, artística, su talla profesional, uno ya se sentía impresionado, pero es que luego tenía una mirada y, y sabía observar, observarte, porque Kino te observaba continuamente, era un hombre que rápidamente te dabas cuenta de que no se le escapaba a una, ¿no? Que, eh, de decir que incluso ya en este cuando le dieron el príncipe él desgraciadamente ya estaba más, más mayor y estaba más viejecito y, y tenía un problema de audición pero a pesar de eso se esforzaba por no perder ni una ¿no? eh, podría estar hablando muchísimo muchísimo más de él pero pero hablarás pero... hablarás seguirás seguirás te sí, a no el... no no yo lo lo que iba a decir y ya para terminar y darle paso a Nani es que eh, sé que a él le gustaría que yo dijera que mejor que hablen su mejor. ¿no? Sí, seguro. Nani. Bueno, yo tengo, bueno, muchas gracias por la invitación, Juan. Sabes que estoy ahí siempre al pie del cañón cuando tú me llamas. Aquí estoy de nuevo. Yo tengo que confesar que conocí primero a Mafalda, que aquí, ¿no? Yo empecé a leer a Mafalda y me sedujo enormemente ver que una niña era capaz de... Pensar parecido a como yo parecí, eh, pensaba ser contestataria, revolucionaria, enfadada, etcétera. Incluso yo pensaba que Kino era mujer. Con el paso del tiempo, pues ya mmm, vas creciendo y vas investigando y te das cuenta, me di cuenta que Kino era hombre. Jamás en mi vida soñé con conocer a Kino en persona. Y tú, Juan, me diste esa, ese grandísimo regalo de la vida por medio de las muestras de humor gráfico de la Fundación. Eh, eh, pude compartir con Kino dos veces creo aquí en España o tres y la primera vez que me lo encontré de frente bueno yo estaba hecha un flan yo temblaba lloraba no se me salían las lágrimas y me acerqué a Kino casi como si estuviera viendo no sé pues como lo que era un personaje tremendo y él me cogió por los hombros y me regañó me dijo no seas tonta qué, qué pasa somos dibujantes no sé qué y a partir de ese momento Mira, yo me relajé y compartimos varios días, con, incluso con el desaparecido también y admirado Forges. Tengo fotos en donde están los dos dibujando, cenando, hablando. Y lo que dice Julio es muy cierto, le encantaba dar consejos. Mira, yo utilizo este boli, este lapicero, no sé, eh, esta línea cómo la haces, no sé qué. Bueno, una, una tranquilidad, una normalidad, una cercanía tan enorme que yo creo que se reflejan todos sus dibujos era enormemente humano y creo que ese era su principal motivo de dibujar, hablar del ser humano, de su pensamiento, de cómo podemos ser mejores cada día. Y eso para mí fue fundamental en mi trabajo para ser hoy en día también caricaturista o humorista gráfica. Muy bien, pues precisamente, efectivamente, vamos a empezar en, en esto porque es muy difícil, como decía Julio, separar la persona del autor en este caso del dibujante y de su obra. ¿no? Eh, pero, ¿qué temas, qué temas eh, abordaba más eh, Kino, eh, Nani? ¿qué, ¿Qué temas crees que, que él era los, los que tenía más, más interés, más empeño y por qué? Que yo tengo una teoría, es una cosa muy personal, y si hay alguien que esté en desacuerdo, pues lo podemos hablar aquí tranquilamente. De eso se trata, efectivamente. <laughs> yo pienso que de, de alguna manera Kino eh, era feminista de forma inconsciente, porque él veía la humanidad de una manera tan elevada que no se daba cuenta del poder feminista que él tenía en sus manos y lo transmitía casi de forma inconsciente. Y es que es así como tiene que ser el mundo, que las mujeres podamos hablar, pensar, proclamar, etcétera. Por eso Mafalda tuvo tantísima fuerza y por eso Mafalda cambió tantas generaciones de mujeres dibujantes y no dibujantes, porque nos abrió como un universo en donde no era solamente eh, los hombres son los que opinan, los hombres son los que dibujan. De hecho, Kino era un hombre opinando y dibujando a través de la voz de una mujer. Pero también nos reflejaba a la madre de Mafalda en donde Mafalda le dice, mamá, ¿y qué te gustaría hacer si tuvieses una vida? Cosas como esa que impactan muchísimo, porque todas lo pensamos, pero no éramos como capaces de reflejarlo en, en, en una vida diaria, en un dibujo, en una cosa tan sencilla. Asimismo, como Kino era de una manera inocente, feminista, también era un humanista. Todo lo que hacía era... Eh, tratando de cambiarnos y de hacernos reflexionar. y creo que es el principal papel de los humoristas gráficos. no solamente hacer reír y sacar la carcajada y hacer el dibujo fácil y la, la tontería. no. era la reflexión que llevan todos sus dibujos en el fondo. yo me quedo con eso especialmente. julieta, decías. Eh, sí. no. coincido con nani en, en todo lo que dijo. solo una acotación que eh, el. La... Si era consciente eh, o no. Eh, claro, Kino eh, eh, era absolutamente consciente de, de su feminismo. Eh, era incluso más feminista que Alicia. Siempre dijo que respetaba muchísimo a las mujeres y que le deseaba suerte en todos, en todas sus luchas. Eh, yo creo que en eso fue un, un adelantado, porque era un momento donde era difícil hablar de, de, ¿no? de la liberación de la mujer y de estas cuestiones, y él eh, no era inconsciente, era muy consciente de, de, de lo que estaba diciendo. Lo, lo que pasa es que lo decía a través de una niña, eso es otra cosa. ¿no? Él eligió una niña para decir cosas de adultos, eh, pero, pero era muy consciente. Eh, sí, creo que sí, creo que era un humanista y creo que estoy muy de acuerdo con, con Nani. De, de, de hecho, eso que dices de mmm, que utilizaba una niña, pero para temas de adultos, efectivamente, su dibujo, tanto Mafalda como el, la parte de humor gráfico, hay que decir que Kino eh, hace dibujo antes de, de empezar con Mafalda durante 10 años, algo más incluso de 10 años. Y luego simultánea las dos cosas, dibujo y Mafalda termina, de, decide dejar de dibujar más falda y sigue haciendo humor. Y él siempre pensó ¿no? que eh, el dibujo que él hacía era para adultos. Nunca pensó en, de hecho, lo que cuando se publicaba en los periódicos iba en la página de opinión y, y esto. Es decir, que ese siempre fue un planteamiento suyo, ¿verdad, Julia? Sí, de hecho en España sale con una franja porque era un momento... Político muy complejo que, que decía solo para adultos, eh, y, y en realidad creo que elegir una familia, que, que lo que, lo que eh, pasa con Mafalda es que los niños eh, en algún punto se identifican porque son niños los que están en la historieta y, y también hacen cosas de niños, tienen padres a los que critican, o sea, hay muchas cosas muy. Este, eh, eh, muy interesantes para que un niño eh, quede atrapado en la historieta, pero básicamente aquí no, no Kino se sorprendió y siempre hasta grande ya en las ferias del libro de ver tantos niños pidiéndole autógrafos. Sí. Sí. Eh, Julio, los temas efectivamente eh, son temas de adultos, eh, temas muy serios, temas que como decíamos eh, siguen de actualidad. ¿Y tú crees que hay diferencia entre la parte de humor en cuanto a temática y la parte de mafalda, que luego concretaremos y hablaremos un poquito más de mafalda? ¿Pero tú crees que eh, emplea los mismos temas, aborda los mismos temas o no? ¿En unos aborda unos temas y en otros aborda otros? Eh, de Mafalda hablaremos luego y la relación de Quino de con Mafalda que es muy interesante. Hablaremos eh, luego, eh, supongo, ¿no? Eh, yo creo que, que efectivamente hay que diferenciar muy bien el Quino de Mafalda y el Quino humorista gráfico que ya sabes que a mí es una palabra que me parece que a mí se me queda escasa. Eh, digamos el Quino, el Quino cartunista, el Quino, el Quino viñatista, ¿no? Eh, mientras que eh, en cualquier caso en el, en el total de su obra es ante todo Quino, es eh, el ser humano Quino, el filósofo Quino, el sabio Quino que ha ido aprendiendo la vida y lo que va aprendiendo de la vida lo va vertiendo sobre un papel en blanco y de ahí sale una viñeta. ¿no? Creo que son distintas efectivamente las dos facetas. Eh, Mafalda tiene un, un, una acotación eh, que está muy delimitada por el propio personaje, por el contexto que tiene el personaje, puesto que eh, igual que en periodismo, nuestro trabajo, el de los viñetistas, eh, es muy importante el contexto, darle contexto a, a las viñetas. Y, y de igual manera a cualquier personaje que uno se invente. Eh, Mafalda tiene un contexto y eh, la faceta de Kino viñetista tiene otro. Yo creo que eh, Mafalda es el, el quino idea, eh, ideólogo, iba a decir idealista que también, pero sobre todo es el, el, el quino ideólogo y luego en su faceta como, como viñetista. Eh, ahí nos habla de, de la filosofía de la vida. Ahí yo creo y personalmente, personalmente eh, he de decir que me gusta más esta faceta que la de Mafalda porque entiendo que eh, Mafalda es un personaje, por lo que acabo de decir hace un momento, más limitada y más constreñida a su propio contexto. Mientras que cuando Quino se pone a dibujar lo que siente, se pone a dibujar lo que piensa, es enormemente libre. Y entonces empieza a hablar de la vida. Empieza a hablar de la vida y lo que hace es dibujar sus paradojas. Y a través de los paradojas de la vida eh, eh, nos hace, como dice muy bien Julia, eh, reflexionar a todos. Pero yo creo que no es su intención. Él lo que quiere es que con sus viñetas eh, de, de, de humor eh, general eh, llegamos a sorprendernos y podamos descubrirnos a nosotros mismos. Como Falda, eh, evidentemente, eh, aquellos que pensamos, eh, o sea, como decir, tiene éxito entre aquellos que pensamos como ella, ¿no? eh, Que somos eh, muchos. Eh, sí, que somos, eh, bueno, eh, en el mundo evidentemente muchísimos, afortunadamente. Y eso que ahora estamos en un momento un poco más complicado, estamos un poco más rodeados. Y Mafalda ahora mismo estaría también más, más rodeada, porque bueno, es evidente que, que, que también Mafalda es un personaje eh, pol, evidentemente político, no puede evitarlo. Y eh, la política de, de Mafalda, la idea política de Mafalda, es decir, la nuestra, ahora mismo pues, eh, está amenazada por, eh, por bueno, pues, eh, movimientos. Eh, eh, de fascismos renacidos que a ninguno nos están gustando. ¿no? Eh, pero vuelvo a repetir: esa faceta de, de quino humorista, esa faceta de quino de, de, de me estoy acordando ahora mismo esa célebre página de, de un se ve un salón enorme que tiene el Guernica detrás. Eh, entonces eh, eh, hay una, una señora que está limpiando. Y cuando termina y se va la señora que está limpiando, eh, ya en la, en la última viñeta ya no hay nadie, pero se ve que el, que el, el Guernica se ha quedado totalmente ordenado. ¿no? Yo creo que ahí eh, la filosofía, la lógica y la paradoja de la vida tienen múltiples lecturas y para mí, repito, eh, enriquece y a mí personalmente me parece más rico que el personaje de Mafalda. Eh, con esto que decía Julio. Ese... Me he metido muchos charcos, eh, pero bueno. Sí, pero es compromiso político. Tiene, eh, Julieta, mucho que ver también con lo vivido en la infancia. Él eh, proviene de, de una familia de republicanos eh, que van a, a Argentina. Eh, viven con intensidad ¿no? la guerra civil española. Eh, luego la Segunda Guerra Mundial, eh, ¿tiene mucho que ver todo ese compromiso con ese ambiente que vive en la, en la niñez? Perdón, sí. Eh, bueno, él siempre lo, lo decía, que, que su familia era muy politizada y que llegaban siempre noticias de España y que él siempre... Sentía ahí en un intermedio entre ser argentino y, y ser español, porque sus raíces este, eran españolas, pero muy intensas. ¿no? Este, eh, vivía en una familia donde todo se discutía, donde se podía hablar, donde había ideas muy concretas. Y me parece que toda la, yo coincido. Quino siempre decía que Mafalda fue un personaje que él la amó y que tuvo muchísimo éxito, pero que lo limitaba. En cambio, sus páginas de humor le permitían no tener un personaje, que ya eso era menos limitante. Eh, tal vez algunas temáticas sí son similares, pero expresadas de otra manera. En, en, en sus páginas de humor se nota mucho la libertad y también la libertad en el trazo. Hay páginas de humor que son preciosas. Lo que Kino que decía que no sabía dibujar, ha dibujado, es impresión, no sé, sea, A mí eh, hay páginas que me emocionan porque yo las miro y digo, no puede dibujar, está más allá de la idea, ¿no? Eh, la cuestión gráfica, el trazo, eh, es, eh, hay cosas que además son muy antiguas y son impresionantes. La página de Learnica, cuando él la dibujó, yo ya trabajaba con él y fue impresionante porque él no, no entendía por qué. Había tenido tanta repercusión. Yo, ¿cómo, ¿Cómo no entendés por qué? O sea, es una página impresionante, que además mucha, cada quien le daba su sentido. Y yo creo que lo interesante del trabajo de Kino es esto, que él siempre interpela al lector. Siempre. O sea, vos te quedás pensando, no hay forma de que leas, de que mires, de que hagas algo con ni una tira de mafalda ni una página de Kino, y no te estés preguntando qué quiso decir como que te quedes mirando el dibujo, que trates de buscarle un otro sentido, que nada, esto es interpelar y yo creo que, que su función tan importante es esta y por eso el, el premio de comunicación y humanidades me parece acertadísimo, ¿no? Porque a él le interesaba mucho comunicar, a veces te decía se entiende lo que quiero decir, y después la gente entiende cualquier cosa, de hecho a veces le escribían y decía pero este señor entendió cualquier cosa y bueno sí entendió cualquier cosa eh, y, y, su, y bueno, y además esto, que captaba la esencia del ser humano y la ponía ahí sobre ¿no? la tabla de picar, más o menos, y ahí estaba, para que todos nos preguntemos, sí, yo, yo creo que sí. Claro, sin, sin duda. Eh, ¿Qué significa, eh, Julieta, el fracaso de la campaña más <laughs> la campaña Manfield fue la que dio origen a Mafalda. Fracasó porque era publicidad encubierta, ¿no? porque no decía Manfield, era una niña eh, que ni siquiera la, era la protagonista, que se llamaba Mafalda, porque él había visto Dar la Cara, la película Dar la Cara, y había una protagonista que se llamaba Mafalda, entonces él dijo, bueno, Manfield, Mafalda, le ponemos. Había una mamá que siempre limpiaba, de ahí la mamá de Mafalda, porque tenía que usar electrodomésticos. Y bueno, cuando presentó las tiras, le dijeron, no, esto es publicidad encubierta, hasta que este, Julián Delgado le dice, pero no tenés otra cosa además de humor, porque esto a él le costaba mucho este, salir adelante con sus páginas de humor, este, porque él era del humor mudo, entonces bueno, ya lo dije. Sí. Eh, y le dijo, sí, tengo estas cositas, Julián Delgado elige tres o cuatro, que, en donde la niña era la protagonista y se las publica. Y con tanto éxito que tuvo que empezar a ver qué hacía con eso, tenía la protagonista definida, así que así arranca Mafalda. Yo creo que este, ese fracaso fue la posibilidad del éxito ¿no? de, de, su, de su niña terrible. Sí, ¿qué significa... Uh... Perdona, Juan, Juan, sí me gustaría... te iba a preguntar a ti, Julio, sí, adelante. Sí, no, me, iba, me gustaría contar, eh, eh, que ha hablado Julieta, de la técnica gráfica, el, el dibujo de... De Kino, que, que lo que ella ha dicho eh, también, eh, eh, mi amigo eh, añoradísimo Antonio eh, Forges decía lo mismo: ¿no? es decir, yo no sé dibujar ya, pero encontraron eh, un lenguaje propio, gráfico y un recurso gráfico tan potente, eh, tan efectivo, que es que eh, realmente son eh, únicos, únicos y. y, y como he dicho hace un momento, eh, era el justo el trazo que necesitaban tanto Antonio como Kino para poder representar cuál es su, su mundo, su, su, eh, las ideas que, que ellos tenían. ¿no? En el caso incluso de Kino, de decir que, que eh, hay, hay un dibujo argentino, hay una escuela de dibujo argentino, y yo creo que Kino. Eh, es muy importante en este sentido, como, como anécdota de decir, que esos zapatos grandes de, de todos sus personajes con cordoncitos, eh, luego lo invitaron otros dibujantes argentinos, ¿no? Es decir, que aunque él no supiera dibujar, creó una escuela muy potente. Sin, sin duda. En este, en este sentido, para ti, Julio, ¿qué significó Mafalda en lo que es? no ya en lo personal, sino en el humor gráfico, ¿qué implicó la aparición de Mafalda? ¿no? Eh, es que Sobre todo volvemos... me interesa porque en España el tema de la tira, vosotros, Gallego Rey, sois los eh, introductores de este mes. ¿no? Entonces me interesa especialmente también ver esa perspectiva tuya. La idea de, eh, en realidad, es un recurso periodístico, es el strip. Eh, estamos en el estilo americano, eh, que es un invento como casi toda en prensa anglosajón. Eh, nosotros empezamos a trabajar en un periódico y el director necesitaba cubrir un espacio porque ahí no cabía ninguna foto y nos encargaron una tira. Es decir, que, que tampoco hemos descubierto nada. Lo único que sí es verdad que me he acostumbrado al formato y, y lo he hecho mío y bueno, yo creo que después de 40 años empiezo a dominarlo. Eh, eh, vamos a ver, es que es, es, desde el principio estamos hablando de, de, una, de la impronta ideológica de Mafalda. Eh, el impacto en el, en el humor gráfico español de Mafalda es, pues, como en el, en el, que es, en, el mismo se produce en todo el mundo, es enorme. Pero yo creo que cuando surge Mafalda, eh, eh, por la actividad eh, política que había en este momento en España, es de enorme trascendencia. ¿Por qué? Porque a todos los que compartimos la ideología de Mafalda, para todos los que compartimos la ideología de Mafalda, supuso un auténtico refugio ideológico. Y no solamente eso, sino que dijimos, ahí va, pero si no somos los únicos, ¿no? Entonces, Mafalda es una líder espiritual de todos aquellos que nos consideramos demócratas, aunque suene un poco, pero es así, y en este país ese fue el valor auténtico de Mafalda. En cuanto a, a, a su impronta en el humorismo gráfico español, es evidente no tanto eh, eh, por, por el grafismo ni por el estilo, porque... Aquí eh, no hay imitadores claros de Quino, gráficamente, pero sí en cuanto al espacio ideológico. Es decir, Mafalda abrió puertas al hecho de que empezásemos a expresarnos como nosotros queríamos expresarnos y, es más, aunque también suene pretencioso, como este país necesitaba. Eh, Nani, en tu caso, con que entiendo que conocías a, a Mafalda, desde Colombia ¿qué papel crees que, que ha jugado en el humor gráfico iberoamericano y colombiano en particular? Bueno eh, Mafalda es el el modelo a seguir por excelencia de los dibujantes latinoamericanos me atrevo a, a, a decirlo abiertamente, habrá gente que dirá que no, que sí, que regular pero yo creo que sí, que todos hemos pasado por ahí todos hemos leído los libros de Quino de Mafalda especialmente y creo que en Latinoamérica siempre pasan tantas cosas, hay tantos problemas de gobierno, de desigualdad social, que Mafalda va a estar vigente durante muchísimo tiempo. Es decir, lo mismo que decía hace 50 años se aplica hoy en día en cualquiera de nuestros países. Entonces lo lees y lo relees una vez más y vuelves a sentirte identificado con los personajes, con la personalidad de Mafalda, con la rabia. Eh, empiezas a investigar y te das cuenta lo que significa el tema de la sopa y cómo todos tenemos que pasar por ahí muchas veces, tragar entero, como decimos allí. Entonces, eh, es eso, ¿no? Es la identificación, el verse reflejado, el ser una familia de clase media, que siempre está ahí como al borde del abismo, eh, la felicidad de comprarse un carrito, un cochecito pequeño, la madre que trabaja en casa, el padre que siempre va cansado, los hijos que siempre se están cuestionando y pidiendo todo. Eh, somos nosotros, somos Latinoamérica dibujados en tiras cómicas y ha sido el referente, por lo menos para una gran cantidad de dibujantes con los que yo he compartido, eh, por supuesto, siempre cuando se les pregunta ¿a quiénes son tus referentes, a quién admiras, a quién sigues, obviamente sale quino y sale mafalda. He de decir, Juan, eh, que es muy interesante lo que ha dicho Nani referente de la sopa. Yo creo que ahora mismo eh, la, la sopa de mafalda, la sopa de quino con todo lo que representa, efectivamente, eh, desgraciadamente, todavía es una metáfora. De, de tiempos pasados y tiempos que quieren ser otra vez presentes y que aquí en la actualidad se utiliza eh, los dibujantes util nos servimos de ella eh, la, la eh, canibalizamos la sopa de quino y la utilizamos en algunas de las viñetas en ese sentido de decir yo eh, tengo eh, o sea me, me consta que un compañero que hizo una viñeta eh, que en realidad era un homenaje a Quino utilizando su sopa Quino eh, eh, era muy, muy, muy escrupuloso con cómo se utilizaban eh, sus elementos y si él es, eh, en concreto aquella viñeta eh, creo que no le gustó cómo se había malinterpretado el concepto de la sopa y se puso en contacto con el colega para decirle que no le había gustado. Es decir, yo creo que, que la trascendencia de los iconos que inventó Kino, él mismo era consciente de eh, que eran universales y que, ojito, que no podemos malinterpretarle. ¿no? Correcto. Eh, Vicens, ahora Nani, primero y ya postillas. Y luego le quiero preguntar a Vicence también por lo que es para un lector de Mafalda, ¿no? Lo que significa. Y terminamos luego con Julieta para el autor. Eh, Nani. Perdona, perdona. Eh, solamente no, no, quería agregar una cosita pequeña y es que también el simbolismo que utilizó Kino en sus tiras, por ejemplo, a mí me, me mataba de ternura libertad que fuera tan chiquitica. Y es que es verdad que tenemos libertades tan pequeñitas que cómo no va a amar a, a libertad. Y fue metiendo personajes que te iban como contando cosas tan latinoamericanas que vives día a día que eso se convirtió en un lenguaje sin necesidad de decir las cosas de golpe, crudamente. Él lo transmitía por medio de sus personajes y lo que decía cada personaje. Entonces, eso también yo creo que es una escuela para muchos dibujantes. Eh, Vicente, eh, en tu caso como, como lector de, de Mafalda, eh, ¿qué, ¿qué ha significado para, para ti? A mí, yo, a mí me ha invitado a reflexionar sobre todo lo vivido y lo no vivido durante algunos tiempos. Eh, y yo llevo en este mundo, digamos, 60 años, ¿no? Eh, que es todo lo que ha dibujado Kino. Y Quino ha dedicado solo a Mafalda 10 años. Eh, yo creo que mafalda ocupa más años de mi vida que la mafalda de su vida por lo cual <laughs> es un personaje que solamente viviendo 10 años ya va a por el centenario ¿no? y, y ha vivido unos temas y unas vivencias y unas experiencias personales que nos ha inundado toda la vida yo estoy viendo eh, he leído viñetas de las que teníamos tenemos aquí en el reloj digo ostras pero si yo cuando era joven no me enteraba de eso y ahora 50, 60 años después lo vivo como propio, como actual. Entonces es como si la actualidad siempre se estuviera reactualizando, rebobinándose, la actualidad va y viene en el pasado. Temas de antes siguen estando permanentemente vivos, pero no hoy, ya lo estaban entonces, lo que pasa es que yo era muy joven y no me enteraba. He necesito, he necesitado crecer para entender lo que ya ocurría. Es como si, si el pasado estuviera siempre presente, ¿no? Los temas universales creo que les ocurre eso. Y eso ha sido para mí un, des, un descubrimiento importante. Y sí, eh, Julieta, y en ese sentido eh, también eh, quería preguntarte, porque es verdad lo que dice Vicente y, y se entiende ahora y son los temas universales, pero también... Eh, esos temas de guerras, de conflictos, de medio ambiente, de, de igualdad, porque es verdad que se ha avanzado, pero todavía queda mucho, eh, no dice mucho de la sociedad, ¿no? Que todavía 60 años después sigan estando de actualidad, ¿no, Julieta? Bueno, en realidad aquí no decía eso, que el éxito de Mafalda este, tenía que ver con que el mundo había cambiado bastante poco. Yo en realidad no creo tanto eso. Eh, creo que, que lo que Kino decía, bueno, cambiamos de guerra, cambiamos y en ese sentido sí es cierto, pero también tiene que ver con que lo que a él le importaba es que quedaran visualizadas las relaciones de poder, ¿no? Para mí se, se sintetiza por ahí muy bien con esto, entonces desde ese lugar eh, siempre hay un poderoso y siempre hay, este, tal vez muchas víctimas, porque la relación es esta, ¿no? Pero esto pasa, y lo decía no pasa también en el restaurante cuando uno queda a merced de ese mozo, o en el médico cuando queda a merced de lo que te dice el que sabe, siempre hay como en Kino esta cuestión de, de poder que se juega en, en todas sus páginas y a mí me parece que también algo de, de su actualidad pasa por ahí, él siempre decía cuando le preguntaban, pero usted odia Mafalda, ¿por qué no la...? y él la dejó de publicar porque no quería repetirse para él era muy importante esto y sentía que el humor le daba como más libertad y por eso decide dejar de publicarla porque era un momento muy complejo, político exacto, político en, en nuestro país este, y en Latinoamérica ahí está mostrando un dibujo precioso además a mí esta, esta, esta viñeta me ha impresionado. Es eh, que sí, bueno, también es la vejez contra la vida, ¿no? Estas cuestiones que, que él siempre pone sobre la mesa para a mí. De, a el, de, de eso. Perdona que os corte, yo he, evidentemente he hecho muchas fotos, ¿no? Pero algunas de ellas las otra vez, por favor. Casi que las he enmarcado. Os la leo, por si acaso se lee borroso. La que Ay, que le digo, no por sé. favor. Es una, eh, pues una pareja, son dos ancianos, ¿no? Y le está diciendo, "No vayas a ofenderte, Cira, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos o qué?" Es muy bonito. Muy bueno, muy bueno. Es muy bueno. Tiene, no esto parece. tiene una carga. Esto tiene una carga humana, bestial. No. Bestial. Porque eh, se están cogiendo de la mano y no saben qué son, ¿Esto? si esposos, amigos, parientes o qué. Yo tenía un amigo eh, eh, mayor que yo hace años que le decía a su mujer que éramos casi ya como de la familia. Sí. Entonces, en esta viñeta he visto aquella conversación y digo, ostras, tú, esto es otro universal, ¿no? Es otro valor universal, me encanta. Yo, yo también escuchaba que la, las temáticas, ¿no? Eh, el medio ambiente, o sea, cuando Kino empezó a dibujar, nadie hablaba de medio ambiente, o sea, para mí además él era como un visionario, una persona que hablaba hace mucho tiempo de cosas que nadie hablaba, entonces cuando se empezó a hablar de eso, él siguió teniendo vigencia porque ya venía hablando de eso. O sea, hay tiras de Mafalda que hablan del medio ambiente en los años 60, cuando a nadie se le ocurría hablar del medio ambiente, o en sus libros, en el show que usted cuando están todos con la escafandra, eh, con smog, en un, <laughs> disfrutando un día de aire libre en la pradera, digamos. Entonces, me parece que también hay algo de esto, que él era una persona que podía ver. Lo que estaba pasando antes que todo ¿no? lo demás, o sea, y, y lo ponía sobre, el, sobre la mesa en sus dibujos, ¿no? Para que uno. A, a mí me parece, me parece que con el feminismo también pasaba esto, con el medio ambiente, sí, yo creo con las, sí, yo, yo creo con las cuestiones políticas. Kino era sumamente político y era un momento turbulento, entonces a, a mí me parece que, bueno, que su objetivo siempre fue comunicar, este. Lo que estaba en su cabeza, que era genial. O sea, sí, sí. sí, yo es que creo que para lo, lo que dice Julieta es, es cierto. Lo que demuestra es que Kino eh, era un sabio desde, desde, desde mucho. O sea, él, cuando empezaba a dibujar ya él sabía eh, lo que quería dibujar. Yo creo que Kino tenía una idea clarísima de cómo quería que fuera el mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo quería que fuésemos todos? Y eso es lo que él dibujaba. Por eso hemos hablado del Kino idealista y hemos hablado de la ideología de Kino, ¿no? porque es una ideología universal y una, eh, una ideología que lo que busca en la vida no es la perfección, porque esta viñeta que, que ha enseñado Pizén nos, nos enfrenta precisamente a todo lo contrario, ¿no? que somos imperfectos. Eh, pero sí, él quería... Eh, que la vida por lo menos lo intentase, que intentase ser perfecta, que existiera una preocupación por el medio ambiente, que existiera feminismo y que existiera sobre todo democracia. Porque Kino es uno de los eh, luchadores más potentes que yo he leído contra las dictaduras. Sí. Y contra la censura, sí. Y bueno, claro, evidentemente. Y sí, claro. la, la evidentemente, última que veíamos en el vídeo antes, efectivamente. Era el tema era. De sí, eh, creo que también una sola cosita hay que mencionar su última época, donde él es un poco más pesimista, pero también cuando le preguntaban por esto, él decía, bueno, es que al fin y al cabo muchas cosas no, salía, no salieron como uno hubiera querido. Eh, pero también uno tiene que tener y tiene que ser esperanzador o tener esperanza para que eh, para pensar que las generaciones futuras. Eh, también puedan este, tener como un, alguna eh, posibilidad de, de, de cambio eh, hacia algo mejor, porque si no todo sería tremendo y uno en realidad trabajó toda su vida para que eso no fuera. Entonces sí hay que tener esperanza, digamos, como que a pesar de su pesimismo ya de grande, que se notaba en sus dibujos, él siempre el mensaje que daba era bastante esperanzador, porque creo que sí. Que, que, eh, que. Nani, tú eh? querías comentar. Sí, que, eh, quería hacerle, aprovechar la oportunidad para hacerle una pregunta a Julieta, ya que ha tenido esa grandísima suerte de, de trabajar tantos años con el maestro Kino, maestro sobre todo de, no tanto de dibujos, sino de personas, de cómo ser buena persona. Kino se sorprendía, te pregunto. Al ver que él dibujaba cosas que para él eran lógicas y normales, se sorprendía al ver que la gente no entendiera o que no fuera así. ¿Sentía que había ahí algo que él no entendía al mundo tal vez, que como, como era y cómo él lo pensaba? En realidad, muchas veces, eh, gente que no pensaba como él le escribía cartas o le decía cosas que no eran tan gratas. Eh, bueno, entonces en realidad sí se sorprendía y decía, bueno, pero ¿cómo puede haber gente que piense así? Era esto. Eh, más joven también tal vez se dedicaba a veces a contestar bastante. Contestábamos bastante y seguimos contestando bastante a los lectores. Para él el vínculo con el lector era importantísimo. Eh, pero bueno, entendía que había gente que no pensaba como él y a veces se sorprendía porque no entendía cómo había gente que podía pensar de esa manera. Pero bueno, este... Pasaba, sí, claro. En, en esto, um, Julieta, eh, vamos a ver, de esa cercanía efectivamente, y de contestar a, a la gente, eh, también tuvo mucho que ver, ¿no? El que decidiese dejar, porque había otras opciones mmm, sin dejar de hacer Mafalda, ¿no? De hecho, Suldo o cualquiera de los de las tiras que han durado no sé cuánto, lo que hicieron fue contratar guionistas, a buscar otras alternativas y tal. Kino eso jamás se lo planteó, lo rechazó, es por eso, es por no, esa... No, es que él era, así como era muy tímido, era bastante... O sea, le, le... Nani decía que le gustaba compartir con sus colegas, él disfrutaba estar con sus colegas, era feliz de estar con sus colegas. Para él era su mundo. Yo lo vi en México, en muchas ferias del de, de libro, también en España. Él era feliz, feliz compartiendo. Como también era feliz yendo a firmar a las ferias del libro. Para él, sus lectores también eran muy muy importantes y los docentes también eran muy importantes. Eh, pero él no, no, no concebía el trabajo con otros, no lo podría haber hecho nunca. Él era pensar una idea, sentarse en su escritorio, que nadie lo molestara, tal vez ponerse música y, y además era muy exigente, con lo cual una tira de mafalda le llevaba un montón de tiempo. No es que hacía un dibujito así nomás, no se permitía hacer un dibujito así nomás es más, las esculturas que se han hecho y todo lo que hemos hecho de pasar a Mafalda tres dimensiones y qué sé yo, bueno, la Mafalda que está en Oviedo, que también está acá, ha sido un trabajo tremendo porque realmente a él le costaba muchísimo esto de que haya otro que reinterprete o que rehaga este, sus dibujos. Entonces, eso imposible. Ninguna de las cosas que se hicieron con, por ejemplo, en animación. Eh, él estuvo conforme y, sin embargo, participó en, en una muy activamente la que tiene, eh, digamos, la que hizo este, con Juan Padrón, eh, que tiene producción española. Eh, tampoco estuvo más conforme con la de humor, con los quinoscopios, pero creo que por esto, porque no hay un personaje que con las de mafalda que le costaba, que le pusieran, este, que las hicieran hablar, que les pusieran sobre todo, todo le costaba muchísimo. Nunca hubiera optado por, este, por trabajar con un equipo, porque además no podía manejar un equipo. Mm. O sea, no. Eh, hemos visto ahora en las imágenes también que se puede ver en la exposición, en la exposición, eh, con un trabajo que el comisariado de, eh, junto conmigo Esther me importantísimo el trabajo realizado, eh, y también, como antes citaba, por todo el equipo de, de diseño de la exposición. En la exposición también hay QRs para eh, audios y está lo de Braille. ¿Cómo es la experiencia, Julieta, de eh, Mafalda en Braille? Fue preciosa porque surge a partir de una persona ciega, eh, Pablo Vargas, que eh, se comunica conmigo. Para Él, él trabajaba con un en una empresa de software. Eh, con un compañero que era el que lo introduce en, en la lectura de Mafalda, le empezaba a leer las tiras y, yo, y nos escribe diciendo que no puede ser que las personas no videntes o ciegas no puedan este, disfrutar de Mafalda si no es que alguien se las lee. A mí me pareció un proyecto genial. Entonces le dije aquí, no, que además por ese tiempo ya tenía bastantes limitaciones visuales. Eh, y me dijo que bueno, que veamos qué pasaba, que qué sé yo, sí que hicimos como toda una experiencia de ver si se entendía, eh, porque no cambiamos nada del texto de las tiras, sino que explicamos el contexto nomás para que se entendiera. Eh, y luego se hicieron las grabaciones, pero también con la, con la misma idea, y se leen, las lee un locutor, no las leen personajes, solo hay una. Un disco de introducción que hacen personajes, pero la, la real lectura de las tiras las hace un locutor contando el contexto y leyendo las tiras. Así que hicimos toda una prueba de si se entendía, si causaba gracia a pers con personas no videntes. Nosotros en, en Argentina tenemos eh, la Editora Nacional de Braille. Que que, perdona, es, a quien hay que agradecerles mucho que nos hayan enviado ejemplares para que estén en la exposición. Para que en la que la exacto que es una entidad pública este, que pertenece a Nación, con lo cual toda la publicación de, de esos libros fue absolutamente gratuita y los envíos a todos los lugares, llegó a todos los lugares posibles de nuestro país, bibliotecas, escuelas para personas ciegas, este, a todos lados realmente. Y en las muestras vimos el, el poder que esto, que esto tenía lo presentamos en una feria del libro de Buenos Aires, en la última que fue Kino. Y fue muy emocionante, están las grabaciones, yo no puedo creerme, cuando, cuando las miro, no puedo creer lo que pasó, porque en realidad fue la primera vez que Kino reconoce ante el público que él no ve, porque la gente no se da cuenta que no ve, o sea, él iba a firmar sin ver demasiado y la gente no se daba cuenta, porque es Kino, entonces hay cosas que se ven poco, pero con el tiempo Kino tuvo muchas dificultades de visión y y ahí fue cuando Kino ante toda la gente dijo, "Yo no sé cómo, no se nos ocurrió antes, sobre todo a mí que ya no puedo ver bien." Y fue para mí, o sea, a lo mejor el público no, pero para mí fue como sumamente importante porque porque bueno, él puso frente a todo el mundo este una una cuestión personal que le costaba mucho también este, aceptar, pero que nos permitió hacer esta experiencia que fue hermosa. Son tres libros de 30 tiras, porque es muy difícil este, llevar adelante todo el proceso de retraducción, contextualización, ver si no, pero, pero bueno, me parece lindo, suficiente, están las presentaciones de los personajes en punteado del braille. Eh, un proyecto hermosísimo. Sí, en ese sentido, como digo, importante el compromiso del puerto por hacer accesible también las, la exposición a todas las personas. Eh, se nos está acabando el tiempo y yo sé que están quedando muchas cosas en el tintero. Pero eh, sí quería mmm, por lo menos que hablásemos un poco de las publicaciones, ¿no? de, de los libros, porque desde ese primer libro de Mundo Quino eh, en el 63 hasta la cantidad, eh, eh, ¿en cuántos idiomas, eh, Julieta, se ha se han traducido? Idiomas más 20, más o menos. Entre idiomas, dialectos... Son unos cuantos países, ¿eh? Son unos cuantos países. No, en países muchos más, pero sí, idiomas... Sí, ¿Por eso? Eh, no, sí, sí, claro, claro. Eh, es... no, lo sí. más raro es, eh, nada, el mundo asiático, ¿no? Que uno dice, ¿y cómo pasó? Pero bueno, sí. Sí, ahí estamos viendo algunos de los ejemplares que se pueden ver en la, en la exposición y efectivamente ahí vemos idiomas eh, bastante lejanos. claro. 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 Y la publicación de, de venta en kiosco de los mafalda, ¿cómo surge en ese planteamiento de venta en, en, en kiosco ese, ese formato, Julia? ¿tú? Lo que pasa es que el formato de, de dibujo, de, digamos, de librito, de historieta, casi que acá se publicaba también García Ferré, hacía, pero más en formato de revista que de libro. Eh, Patuluzú, Isidoro, distintos... Este, y acá el kiosco es un lugar eh, muy accesible, entonces, eh, Ediciones de, de la Flor, que fue su editorial y sigue siendo, eh, fundada por Daniel Levinsky y, y, y hoy seguida por quien fue su mujer, Coqui Miller. Eh, el, el kiosco es un lugar eh, que, sobre todo en el centro de la ciudad de Argentina, vende todo, vende también libros, o sea, vende revistas, pero vende estos libritos pequeños. Entonces, eh, el, 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 la historieta, hoy está más de moda que haya lugares de cómic, historietas, etcétera, pero en, hace muchos años aquí en Argentina, el lugar donde. Estaba, lo que pasa es que Mafalda rompió todos los récords, ¿no? entonces tenía que estar en todas partes. Fue muy sencillo que llegara a los kioscos porque salía mm. una tirada y vendían en dos minutos. Y había pocas librerías en Buenos Aires, importantes, pero pocas, no como hoy que hay este, en cada shopping o en cada centro comercial una, una librería. Y en todas las calles. Bueno, eso antes no era, y el kiosco era el lugar a donde se podía llegar. De hecho, en la Feria del Libro, el stand de Ediciones de la Flor fue por muchos años un kiosco. O sea, tenía formato de kiosco, porque sus, sus, este, sus libros estaban en los kioscos. Muy bien. Eh, en este, eh, la, la exposición. También es muy interactiva, ¿no? Interactúa con el público, bien con lo decíamos de los audios, bien con el braille y también con las actividades, ¿verdad, Vicence? Sí. Bueno, esta exposición eh, tiene elementos que no se aprecian, yo creo que por lo, por lo bien tratados que están. Por ejemplo, eh, los libros en Braille no están a la altura, digamos, de una persona eh, que va eh, de pie con naturalidad, están más bajitos porque a lo mejor la persona que necesita consultar el braille va en carro, ¿correcto? Y es muy importante. Eh, los audios están a la altura de la persona que puede ir de pie o en carro. O sea, uh -huh. está, está todo mirado de manera que sea accesible para, para todo el mundo, independientemente de cuáles sean sus necesidades. Yo creo que eso ha sido un acierto, el tener los idiomas en valenciano y en castellano, que digamos, eso es importantísimo en todo lo que es la labor cultural que se hace en Valencia, o por lo menos en el edificio del reloj. La gratuidad, muy importante. El control de los aforos, el control de la seguridad sanitaria por el tema del COVID, el respeto a las colas, la atención permanente. Ha habido más de 10 azafatas o guías de la exposición atendiendo en varios idiomas. Yo creo que ha sido realmente un éxito. Estamos muy, muy orgullosos. Quino ha sido Quino realmente es portuario. <laughs> El, el, en este sentido, también los más pequeños pueden hacer actividades. Para eso se les entrega material, porque obviamente ha adaptado, como bien decía Vicence, a la situación actual. Y en eh, vez de, como en otras ocasiones, que podían ellos hacer las actividades en grupo, en este caso, las azafatas les dan el material a cada uno que puede hacer ahí: el, el bolígrafo, las, los, eh, las eh, actividades libretas es. ha habido ha habido teníamos hemos tenido durante todo el periodo de exposición un, un, una monitora en diversos eh, horarios que ha atendido a grupos, colegios o niños que que acudían tranquilamente con sus familias, se les ha atendido, se les han dado lecciones de cómo dibujar pequeños gestos con las miradas, con cuatro líneas o cuatro trazos cómo dibujar una alegría, cómo dibujar una pena en una cara. Entonces, yo creo que han sido lecciones muy, muy bonitas. Y hay un detalle que quiero explicar, porque mm, ha, ha sido tan el éxito que si no hubiera sido por el COVID, y esto es muy, muy curioso, no hubiéramos sido capaces de regular bien los aforos, porque algunos días se han generado colas de hasta más de 100 personas en momentos puntuales. Y gracias al COVID, eh, eh, se ha respetado el aforo, digamos, de seguridad sanitaria de, del espacio del reloj. Y además, por esa limitación de personas, ha, ha entrado el número suficiente de personas que han permitido la lectura de las viñetas. Porque si no hubiera sido por el COVID, quizá hubiéramos dejado entrar a 300 o 400 personas de manera simultánea, con lo cual hubiera podido ser muy difícil leerlo todo. Entonces, el, el COVID ha impuesto un aforo que ha venido muy bien para leer tranquilamente aquí no. No sé si me explico. Perfectamente. Vicente, has, Vicent, has, has, eh, ¿has visto, has observado si hay alguna de las viñetas que tenga más éxito que otra? Pues mira, precisamente eh, lanzamos un concurso porque queríamos eh, generar actividad ¿no? con, las, con las visitas. Lanzamos un concurso a través de Instagram para que todos aquellos que quisieran subir su viñeta preferida o, o, o su aspecto digamos, más, más entrañada de la exposición, hicieran una foto y la subieran a esta página de Instagram. Y aquella que tuviera más me gustas, eh, no, no solamente una, sino la una, la dos y la tres, tendrían un premio, un regalo de, digamos, el, un libro de estos gruesos, gruesos donde está casi todo Mafalda. Y hay una chica, lo que pasa es que no diré nada porque todavía estamos a tiempo, hay una persona que además es médico, que tiene más de 500 me gustas. Esta, esta persona acudió con un vestido de, diseñado con pequeños muñequitos de mafaldas. Y se, y, y se ha hecho más de 20 fotografías. Y claro, esta chica yo creo que tiene premio. Aunque nada no más sea por el esfuerzo. Y... No, 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 por los me gustas que tiene. No, sin que... duda, sin duda, pero como ahí sí, sí. todavía no, estamos eh, a tiempo. Eh, por sí, cierto. He eh, de decir sí, perdón a Juan a propósito eh, de eso que aquí en, en Oviedo, donde está la estatua, siempre que he pasado hay alguien haciéndose una foto con ella. Eh, claro, claro. Siempre. Y, y muchísima gente nos manda sí. su foto eh, sí, sí. Y, y muchas veces las, las subimos a, a nuestras redes, sí, sí, es impresionante. A mí eh, me impresiona eh, en, en España el amor que tienen por el personaje, porque... Sí porque es muy, es muy impresionante, es muy impresionante. Digo, acá en Argentina, por supuesto que sí, en Latinoamérica también uno lo entiende, en, en España es que es un amor que en todas las librerías está, tengo unos amigos que estaban pas paseando por ahí por Asturias y no estaban en Oviedo, y claro, y me dicen, pero es que entramos a una librería y había una mafana. <laughs> y la señora me dice, no, es que yo la quiero tanto, nos hizo sacar una foto con mafana. bueno, es esto. Me parece. Sí, sí. Sí, sí. Esta es fotografía que os muestro ahora, esta, esta la han repetido, no os podéis ni imaginar, ¿Vale? los niños tal, mirando a Mafalda, observándola, riñéndola, explicándole <laughs> cosas, es <que> es <laughs> en todas amiga. las variedades, de verdad, ¿eh? sí, sí, sí. Claro. muy bien. Fantástico, pues eh, hemos agotado el tiempo, pero mmm, aunque nos pasemos unos minutillos, sí quiero que cada uno de vosotros hagáis una última intervención de despedida y de cierre y de lo que eh, de resumen eh, de lo que es Kino y Bisen <coughs> de lo que es la, la exposición. Empezamos, eh, Julio. Eh, vuelvo a lo que decía al principio aquí no son sus dibujos eh, yo recomiendo eh, porque se ha dicho también eh, en esta conversación que, que tienen tal vigencia que, que son o sea, que, es que, eh, que siguen siendo lecciones vivas de, de la vida, de la política y sobre todo de la convivencia, entonces yo eh, aconsejo que sigamos leyendo no solamente a Mafalda sino todo Kino porque eh, es un libro abierto y es un, sobre todo un espejo en el que nos podemos ver, nos podemos reflejar y podemos aprender muchísimo de nosotros mismos. Eh, Nani. Bueno, pues yo creo que Kino fue un maestro en muchos sentidos, eh, para mí en especial, obviamente, en el sentido del dibujo pero me quedo más con su faceta personal porque cuando yo me acerqué a él, a semejante personajón, estaba muy asustada y me encontré con un ser humano entrañable. Y esto me hizo reflexionar acerca de la gente que no es capaz de conectar con su público, que tal vez se eleva demasiado por encima de lo normal. Él no era así, era una persona con la que podías hablar y podías sentirte cómoda. Yo me sentí muy cómoda. Y a partir de ahí sentí que tenía una conexión especial con Kino y lamenté mucho no haber podido llevarlo a Colombia. Lo intentamos con Julieta, pero ya estaba muy malito en varias oportunidades. Y creo que fue lo que me quedó faltando para poder agradecerle eh, su presencia en mi vida. Eh, Julieta. Sí, yo quería decir una sola cosita que nos quedó pendiente, Juan, que que es que me parece que el vínculo con sus colegas se refleja en la repercusión que tuvo en las redes su, su muerte, ¿no? Fue muy impactante, muy impresionante, muy emocionante, eh, tanto que, bueno, hoy día todavía están publicadas este, todas, 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 todas en nuestras redes, porque creo que fue algo in, muy inusual, muy inusual que, que denota lo que fue quino como, como dibujante, ¿no? Sí. Eh, no me... Y lo importante que era para él el vínculo con sus colegas y también con sus lectores. Y por último, quiero agradecer que, a pesar de que ya no esté, este, que bueno, que siempre decimos, ha vivido su vida plena porque falleció muy mayor, o sea que por suerte lo tuvimos muchísimos años, eh, agradecer que todavía... Este haya gente como el puerto de Valencia en este caso que siga difundiendo su obra a través del mundo porque para nosotros es este fundamental me parece que es lo que queda no de él que es su obra y cuanto más la demos a conocer este más vigencia mantendrá así que muchísimas gracias muy bien y Vicenz pues eh, en fin a mí lo eh, lo, lo que, lo que... Manifiesto yo es el, el sentir general de lo que son mis compañeros y compañeras en la autoridad portuaria. La palabra que resumiría toda esta grandísima exposición es la palabra gracias. Estamos muy agradecidos al trabajo de Esther, Esther Medan, de Juan, del taller, vamos, de, de los diseñadores, de las azafatas, de los guías, de la familia. De Julieta y las otras dos sobrinas que tuvimos la suerte de tener aquí con nosotros, al Instituto Quevedo a, y a los visitantes. La respuesta ha sido espectacular. Estamos Está, muy, María muy, y Carolina, muy agradecidos. Gracias. Y, y, y es más, la exposición termina o acaba en su primera fase, digamos, en Valencia el día 30, pero podemos sí. adelantar ya que en verano, durante el verano, estará en Gandía. Y durante algún tiempo que todavía por concretar, estará también en Sagunto. Y estamos cerrando ahora mismo con el Instituto Quevedo de, eh, del Humor eh, su traslado a Alcalá de Henares. O sea, la exposición está viva. Así que muchas gracias. Así es. Y eh, muchas gracias, Vicente. Muchas gracias al puerto. Eh, yo, gracias a todos ustedes. No nos no ha dado tiempo a saludar, pero hay desde Chile, México, Argentina, España, etcétera, comentarios en las, en las redes eh, a través de Facebook y YouTube, etcétera. Y eh, agradecerles su presencia, agradeceros muchísimo, Julieta, toda esa colaboración. Que has hecho posible que la exposición haya sido, esté siendo un, un éxito. Que los que no la hayan visto todavía tienen, como decía Vicence, hasta el domingo. Es decir, que además está en un horario bastante abierto, ¿verdad, Vicenz De 11 de la mañana a las 7 de la tarde. Es decir, todos los días. Todos, todos los, los días. días. No hay. Bien, Eso es tremendamente importante. Y eh, yo también quiero agradecer a Boy Olmo su. Colaboración para dejarnos el, el vídeo que se puede ver también en la exposición, igual que eh, también está en la exposición y ha salido muy de refilón, porque efectivamente nos hemos dejado muchas cosas, todo el tema de la animación y la parte uh -huh. final de la tanto quinoscopios como mafalda y en la parte final de la exposición el homenaje de sus compañeros, el homenaje de sus colegas, porque es efectivamente ahí hay, hay una selección, pero la respuesta, obviamente todo el que le hemos preguntado ha dicho que sí, que por supuesto podíamos utilizar su imagen para la exposición. Muchas gracias a todos y nos vemos en una actividad más del instituto próximamente. Gracias, buenas tardes. Bien.